Listo. Buenas noches a todos los medios. El día de hoy estamos reunidos acá en este bloqueo y estamos revisando todas las amenazas que estamos recibiendo desde hace unos días por grupos de choque, por grupos que son alineados al presidente municipal, y queremos hacer responsables por todas las amenazas que están llegando desde hace un rato. Todos estos rumores que pueden ser ciertos a partir de la orientación que les da a sus perros de caza el secretario de Gobernación, en donde amenaza ya con el desalojo. Entonces nosotros hacemos responsable a Enrique Peña Nieto, hacemos responsable a Osorio Chong, al Güero Velasco, que también declaró con la amenaza de desalojo, al presidente municipal, de si ellos están intentando organizar un grupo de choque para desalojarnos. Nosotros estamos preparados para eso. Hoy más que nunca vamos a defendernos. No vamos a decir que ellos vienen aquí como hermanos campesinos o locatarios. No, los vamos a medir como si fueran policías federales y como los hemos tratado los policías federales. No nos vamos a dejar y hacemos responsables a las diversas instancias de gobierno. Entonces nosotros creemos que el día de hoy estamos en alerta máxima y que vamos a permanecer despiertos para defender lo que hemos estado luchando. Nosotros no vamos a permitir que nos desalojen. Los comentarios por WhatsApp, por gente directa que han estado ocurriendo, son los siguientes. Primero, nos informan compañeros conocidos en la presidencia municipal que han hecho reuniones y han acordado solicitar la intervención de la policía sectorial de Tuxtla Gutiérrez, y también otros compañeros y madres y padres familia nos dicen lo mismo, y coincide que a las 4:30 de la mañana ellos entrarán a desalojar. Esperamos que no lo hagan. Esta responsabilidad es de ellos y nosotros lo que pedimos es el diálogo y la solución a la problemática de en contra de la reforma educativa. Esa es la que estamos rechazando porque afecta a la educación pública en nuestro país. Eso sería, y le vamos a dar la palabra aquí al compañero Mandujano para que complemente este posicionamiento. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Soy representante del Colegio de Bachilleres. Dado esta situación que estamos viviendo en la actualidad, nos han llegado mensajes a través de que el señor Narciso y su comitiva de personas que han buscado y ha buscado apoyo en otros lugares, en la amenaza que hemos tenido durante estos días a través del desalojo de nuestro plantón, principalmente a